Espartaco. Hoy presentamos Espartaco el Legionario. Espartaco, hijo, viendo que te has convertido en un legionario como yo, lléname de orgullo. Aprenderás mucho. Buscaré mi destino y te traeré honores. Será un viaje muy largo. Pasarán muchos años antes de que nos volvamos a ver. Volveré como un héroe. ¿Podría decirme quién es ese hombre? Me encantaría presentárselo, pero está hecho de piedra, ¿no es así? Yo solamente quiero saber de quién es esa estatua. Bueno, en ese caso es Neptuno, el dios que vive en el mar. Bueno, tal vez lo conozca alguna vez como legionario en el océano. ¡Que tenga buen día! Estos hombres sueñan con ser legionarios. Hay muchos que lo desean. Me parece que hay muchos más hombres que el año pasado. Espero que me elijan. ¡Deténgase! ¿Qué está buscando? Deseo unirme a la legión. Está en el lugar correcto. Sígame. Si no tiene que comer, sugiero que vaya a comprar algo ahora, porque una vez esté adentro, no podrá volver a salir. Mi padre me dio pan. Estoy preparado. Entonces siga y buena suerte. ¿Ves el volcán? Allá es donde vivo. Mi padre sigue ahí aún esperándome, ¿y tú? Yo no tengo padre. Nací en Boniventus. Esta es la primera vez que navego y que puedo ver el océano. ¿A ti te asusta todo esto? En lo absoluto. Todos estamos en manos de Neptuno, el dios del océano. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Acaso sientes miedo? No, y por si acaso sé nadar muy bien. ¡Ah!
Esta tormenta se ve muy mal. No, no está mal aún, pero esperemos que no se empeore. Neptuno controla las tormentas, ¿cierto? Sacrifiqué un gallo antes de venir acá. Espero que lo recuerde. En nombre de los dos. ¿Están asustados? Él sacrificó un gallo para Neptuno, así que seguro estaremos a salvo. Los dioses tienen sus razones para hacerlo. Y por si no lo sabían, ellos están permitiendo esta tormenta. ¡Amárrense a los mástiles pronto! ¡Las olas están cerca! ¿No te protegerás de las olas? Prefiero tener mis manos libres por si Neptuno nos ataca con su tridente. Allá vienen las olas. Puedo verlas creciendo en la distancia. ¡Con fuerza, apérense! ¡No se suelten! Está. Estoy bien. ¿Cuántos sobrevivieron? No lo sé, pero voy a sumergirme para ver si alguien se encuentra con vida. Llévate esto. No sé nadar. Por favor, ayúdeme. ¡Espartaco! ¡Espartaco, sálvame! ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Quiero recordarte fácilmente. Fuiste muy valiente y salvaste muchas vidas hoy. Gracias, comandante. Mi nombre es Espartaco. Voy a recordarte. Serás un excelente legionario. Gracias a Dios. Tomen, denles agua. Hemos corrido todo el tiempo. Así es, señor. Hay un gran ataque allá. Cuéntenos sobre el ataque. ¿Cuántos hombres son, aproximadamente? Son como 300 hombres, señor. Nos atacaron al amanecer justo cuando abríamos las puertas de la ciudad. Tratamos de contraatacar, pero no tenemos suficientes víveres. ¡Tenemos hambre! ¿Y la ciudad? El pueblo está lleno de fe, peleando y luchando junto a nuestros soldados. Pero no tienen buenas armas ni están entrenados para pelear. Acabarán con todo si nosotros no los detenemos pronto. Debemos ayudar a nuestros compañeros legionarios. Esos intrusos no van a detenerse. Tenemos que llegar allá antes de que sea muy tarde. Váyanse inmediatamente a caballo. Espartaco, tú estarás al comando. Los derrotaremos muy pronto, señor. Eso no lo dude.
¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! Se están preparando para la batalla y los refuerzos aún están por llegar. Y al parecer piensan usar su armamento nuevamente. Los hemos mantenido en la bahía. No entrarán en nuestra ciudad. Hay que ser realistas. Ellos no son muchos y están a las puertas de la ciudad. Entienda que sin refuerzos no podemos garantizar la seguridad ni el destino de nuestro pueblo. Como siempre, nuestro destino está en manos de los dioses. ¡Ataquen! ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¡Han llegado! ¡Vamos! ¡Nos rendimos! ¡Nos rendimos! De oro. Entramos en su templo a buscar sabiduría. Por favor, dígame, ¿qué me espera en la vida? ¿Qué dice el oráculo de mí? Cada día sale el sol, y con cada mañana llega la esperanza. Conocer el futuro es matar la esperanza, es anular la dicha, entiéndelo. Vine acá con el propósito de conocer mi futuro. ¿Qué dice el oráculo sobre mí? Yo puedo crear mi propia esperanza si puedo conocer mi destino. Veo una nube.
sobre tus hombros, que se convierte en fuego y luego en sangre. Te veo correr a través de las llamas hasta que te devoran, pero sales de ellas y te devoran una y otra vez. Veo que no vas a tener muchos días felices, pero los días que los dioses te han dado están llenos de tanta pasión, intensidad y emoción que muy pocos llegan a experimentarlos en sus vidas. A pesar del dolor y la oscuridad de la mayoría de tus días, vas a conocer la gloria de los héroes. Sus palabras son órdenes, señor. Tenemos a dos titanes frente a nosotros. Le agradezco. Es muy difícil entrenar a estos luchadores. La multitud no lo entiende. Así como le ocurrió a Gano, ellos han sido vencidos por héroes, pero hoy es un día de misericordia. Como nosotros pudimos escapar de la muerte por el ataque de esos merodeadores que buscaban derrumbar las puertas de nuestra ciudad, también estos hombres merecen vivir para poder ver un día más. Pero los vencimos. ¿Qué es la arena sin sangre derramada? ¿Por qué deben beneficiarse de nuestra misericordia? ¿Acaso ustedes no saben lo que cuesta un gladiador? Si el arconte hubiera ordenado su muerte, entonces, ¿quién pagaría por ellos? Y ahora, ¿qué vas a hacer con la máscara de oro? Thank you.
decidido visitar el oráculo de Apolo para obtener orientación. Busco consejo del oráculo de Apolo, quien me envió a la tumba de un héroe para encontrar esto. Has profanado una tumba para recuperarlo. No fui yo. Estaba dirigido por una fuerza que me llevó a una tumba. Esa misma fuerza me ordenó que la abriera. Era como un hombre poseído. Vi que la máscara brillaba entre las cenizas de un cadáver dentro de la tumba y me sentí obligado a tomarla. Ten cuidado, amigo. Los dioses saben si los estás traicionando. Lo entiendo perfectamente. Hablo con la verdad. Tengo esto para ofrecerle. Esa máscara no es para ti. Te fue dada para que se la dieras a otro. Él debe usarla. ¿Él? ¿Quién? ¿A quién debo entregársela? Dime quién es él. ¿Cómo sabré quién es? ¿Habrá alguna señal, algún aviso en el camino? Respóndame eso, contésteme. La respuesta es muy sencilla. Sabrás la verdad a través de la muerte, y la muerte te llevará a él. ¿Por qué estamos hablando de muerte? No entiendo nada.